4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Derecha, Luis Alonso! ¡Derecha, derecha, derecha, Facu, derecha! ¡De frente, izquierda, Luis Alonso! ¡Facu, derecha, derecha! ¡Derecha, Luis Alonso! ¡Derecha, ahí, ahí, ahí está! ¡De frente, ya! ¡Ya, de frente, Facu! ¡Corre! ¡Derecha, derecha, Luis Alonso! ¡Derecha, Luis Alonso! ¡Derecha, Luis Alonso! Punto para los retadores. Con toda la cara levantada. No, Matías, se vuelve ya, a dos cosas. Que se pare dos veces. Mira la repetición, la cara levantada de Facundo. Ay, por favor, mira la de Patricio también. Pero hagan dos puntitas. Vamos a poner la repetición para que vean cómo va Facundo. La de Patricio también la voy a pedir ahorita. Mira, Facundo, cómo va. Porque son así, tras cada punto se quejan. Ahí se hace el que no ve, claro. Porque Facundo todo lo trabaja así. Dejen, al milímetro. Y ahora, Matías, eso se llama tener ubicación. Facundo. Ustedes están desubicados. Matías, Facundo acaba de llegar al costado de Baladán diciendo lo que ha hecho. Sí, claro. Mira, están hablando. Mira. Bueno, ya. Están hablando otra cosa y ustedes están juzgando. No pueden conversar. Pero ahora, hagan tres puntos también. Melisa y Macarena. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡De frente, Melisa! ¡De frente, acá, Melisa! La vuelta, ¡de frente, la vuelta, Melisa! ¡De frente, Melisa! ¡De frente, Melisa! ¡De frente, sigue, izquierda, sigue, Melisa, sigue, izquierda, sigue! Melisa, izquierda, ¡ahora izquierda, gira a la izquierda! ¡De frente, Melisa! ¡Gira más! ¡Izquierda, de frente, izquierda! ¡De frente, de frente! ¡Sigue, maca! ¡Atrás tuyo, Melisa! ¡Atrás! ¡Derecha, derecha! ¡Atrás tuyo, derecha, Melisa! ¡Derecha, ya, ahí, derecha! ¡Ya! ¡De frente! ¡De frente, Melisa! ¡De frente, de frente! ¡Rápido! ¡De frente! ¡De frente, sigue! ¡De frente! ¡Ya llegaste! ¡Baja, baja, baja! ¡Rápido! ¡Carga! Melisa recargado, 5 soles de prepam de Movistar. Espectacular. No puede ser. Increíble. Y sin trampas. Rafael. Trampas para ti. Es lo que tú quieres sembrar en el público. Y no trampas. Fabio. Matías. Está buenísimo este duelo intercontinental. Rafael Cardoso, el hombre increíble y galáctico. Fabio Agostini. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De frente, Rafael. Frente, Rafael, derecha, izquierda. Derecha, derecha, derecha. Izquierda, izquierda, Rafael. Fabio, izquierda. De frente. Sigue, 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 sigue. Derecha, derecha, derecha. Tu derecha, Rafael, recarga, voltea. Recarga, recarga ahí. Derecha. Voltea, Rafael. Ahí, ahí, recarga, ahí, ahí, ya está. ¡Fabio! ¡Ay, de verdad aburren el juego! ¡Recarga! Ha recargado 5 soles. Matías. De Movistar. ¿Puedes verificar tú los lentes? No puedo ver. No puedo verificar, Nicola. 5-5 el marcador. Vas algo entonces. Rose y Alejandra, para mí es obvio. Están perdiendo. ¿Cuál es el problema? Para mí es obvio. Ale, escúchame, por el amor de Dios. A ver, levanta tu derecha, Ale. Uy. Uy, ¿cómo vas a decir que Ale no sabe cuál es su derecha? Pégate al micro, Mario, que a veces no se escucha, en serio. No, escúchame, tengo la boca pegada al micro. ¿Para qué tienes guantes, Rosángela? Déjala, se ha chacado los dedos. Ale derecha, Ale izquierda. Vamos, 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ale de frente, Ale, izquierda, Ale de frente, izquierda. Ale de frente, Ale de frente, Ale, Ale izquierda, derecha, Rosángela, Ale derecha, izquierda, Rosángela, Ale derecha, izquierda, Ale derecha, Rosángela, derecha. De frente, Rosángela, de frente, de frente, de frente, izquierda, Rosángela, date la vuelta, izquierda, date la vuelta, izquierda, ya, date, voltea, 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 Rosángela, voltea, 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 ya, de frente, de frente, de frente, corre, 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 ya llegaste, baja, 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 ya, ahí recarga, ahí, ahí, empújala. Ha recargado 5 soles de preplan de Movistar. Vamos a ver la repetición, por favor. También que si Mario le grita. Ale, ven, ven, ven. Si Mario le grita así a Alejandra. Ven, Ale, ¿qué pasa? Qué malo es Mario. No, Mario, en verdad no tenías que gritarle así. Pero me dijeron que suba la voz, que no me escuchaba. Derecha, derecha, estoy yendo a la derecha, derecha, derecha. Yo no puedo. A ver, ¿puede ponerle la repetición a Alejandra para que vea que se va de frente cuando le digo derecha? Póngale. Para que vean lo que hace Mario, cuando le digo derecha. Escúchame, yo te entiendo a ti, pero también entiendo a Ale. Ale, Ale, derecha, Ale, derecha, Ale, derecha, Ale, derecha, Ale, derecha. Cuando yo dices derecha, yo me estoy yendo a la derecha, pero tú me tienes que ir media vuelta y de ahí a la derecha. No me digas, derecha, derecha, derecha. Yo voy a la derecha, pero yo no sé dónde estoy parada. Alejandra, el disque capitán Mario Rivarin
Tú sal de acá, sal de acá, nadie está viendo contigo. Escucha, dale. Voy ayudando. El disque capitán quiere enseñarte antes de empezar el juego cuál es tu mano derecha, cuál es tu mano izquierda. Eso no es ser capitán, por favor. Mira, que tú seas burro, no quieres que no, no, Ale, no. Pero lo hizo Mario. Por favor. Les pido con tranquilidad. Ale. No, obvio que le está Mario criticando. Mario te dijo, levanta tu mano derecha. No te está criticando a ti. Como si tú no supieras cuál es tu mano derecha. Le está criticando a Mario, no a ti. No, me está diciendo que él me explique a mí. No, no. Cuando empezó el juego, Mario te dijo, Alejandra, levanta tu mano derecha. Para que tú sepas cuál es tu mano derecha. No sé, para tal caso que no se meta. Oh, Alejandra, yo te estaba ayudando. Lo único que de verdad te voy a criticar es que la última vez que ganó acá en el programa va a cumplir el aniversario. Ya, Rafael, gracias, de verdad. Rafael, muchas gracias. Rafael habla. Estás perdiendo todo el día de hoy, Rafael. Tú me estás hablando. Vamos. Matías. Chavarri, por favor, verifica. Mira. Mira cómo está Chavarri. No, y a Patricio también, por favor. Ya, listo. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡De frente, Patricio! ¡Izquierda, Patricio! ¡Izquierda, ya de frente! ¡Ya, atrás tuyo, Patricio! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre, de frente! ¡Derecha, Patricio! ¡Derecha, Patricio! ¡Derecha! ¡Ahí! ¡Recarga! ¡Derecha, Patricio! ¡Vamos! ¡Plan ilimitado! ¡Solo 5 soles! ¡Patricio! ¡Levanta tu mano derecha! ¡Levanta la izquierda! Tampoco le hagas lo que le hizo Mario a la Baigorria. 6 a 6. Vamos a la Baigorria porque la Baigorria la verdad que está ahorita afectada. Bueno, culpa de Mario. Paloma y Karen. La sabrosura y la fiera. Vamos, fiera. A la cuenta de 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De frente, Karen. Paloma, gira de frente, izquierda, Paloma, gira izquierda, Karen. Paloma, gira tu izquierda, de frente, Paloma, de frente. Ahí. Un poco a la derecha, tuyo, un poco Paloma, a la derecha, de frente. Tuyo. Sigue. Atrás. A la izquierda, ya. A tu derecha. Corre, ya llegaste, corre. Izquierda, Paloma, izquierda, ya. A tu derecha, Karen. Paloma recargado, 5 soles más de Movistar. Ya, denle el punto a Fabio. ¿Qué dices eso? Alexis. Pero Matías, ya. A ver. ¿Serio? Bueno. Matías, pero si fuera en nuestro lado, Fía, ¿cómo se pone? Un ratito, por favor. Es que Ale se ha puesto mal de verdad y es justo lo que iba a decir hace un ratito. Entiendo la posición de Mario, pero también comprendo la posición de Ale porque hay que estar acá abajo, vendado uno y tratando de ir hacia la moneda y no es fácil. Dime por qué. O sea, ¿está bien lo que he interpretado? ¿Te has sentido mal? ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Va por ahí o es otro tema? Es que yo no entiendo las cosas gritando. A mí en mi casa no me gritan. Yo entiendo las cosas hablando. Y no es un juego en el que yo esté mirando, ¿entiendes? Entonces, obviamente, yo también me frustro por no perder, pero no me gusta que me griten. Bueno. ¿Puedes decir algo, Mario? Me dicen que levante la voz porque no me escuchan. Y cuando levanto la voz, que ¿por qué levanto la voz? Entonces, no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer. No, Mario, lo que pasa es que sí está claro que te exasperas un poquito y por eso dije, Ale, derecha. Porque no volteaba a la derecha. Marito, escúchame, entiendo como capitán tus ganas de ganar y está perfecto, estoy de acuerdo contigo, pero hay que entender que todas las personas tenemos una susceptibilidad distinta. Okay, y solamente hay que pedir disculpas. Soy un y vamos adelante. Que pase el desgraciado y paso yo. No, está bien, no eres un mal chico, eres un excelente chico, pero No, mil disculpas, de verdad, por alzar la voz porque el juego requiere que alce la voz. No, Mario, es que no es solamente contigo, es que también yo estoy harta de que Rafael se meta y agarre y diga que tú hace tiempo que perdiste no sé qué cosa. Yo hoy en día me siento preparada para que me pongan un circuito afuera, fuerte, no de bolitas, fuerte, con la más fuerte que tú quieras. Elige la que tú quieras de tu equipo y póngame un circuito afuera, mañana si quieres, para que veas en qué estado estoy. Eso así, pasa. Así te la pongo. Por defender, así Matías. Te la pongo. No, porque tú me defendiste, pero luego metiste tu chiquita y dijiste, hace no sé cuánto tiempo que no ganas un juego. Sí, estuve mal, no estuve entrenando, pero hoy en día me siento capacitada hacer un circuito afuera, largo y grande, con la mejor competidora que tienes en tu equipo. Elígela y afuera, no tengo problema para callarte la bocaza que tienes. Todos saben que Mario hace años no sabe cómo llegar hacia ti.
sí me lo choteaste, sí me lo pateaste. Entonces, es lo mismo que está pasando ahora. No cambies de tema, porque lo que tú dijiste es diferente. Es eso que pasa. Yo creo que él empezó burlándote de ti el comienzo del juego. Y yo te defendí y no entendiste. El tema Mario yo lo soluciono yo con Mario. Acá estamos solucionando tu tema conmigo. Oye, qué verdad. Yo si fuera tu capitán me iba a quejar. ¿Por qué tú no haces un punto? Por eso te digo. Va a cumplir aniversario, sí, ya. No hacía un punto, pero por eso quiero demostrarte el día de hoy que estoy capacitada para ganarle a la mejor guerrera de tu equipo. Elígela, elige tu circuito, elígelo, ponlo fuera y vamos a jugar para que veas y callarte la boca, esa bocaza que tienes, porque si nadie te la va a callar, te la callo yo. Bueno, ya escuchamos a Ale, habló fuerte y claro, y siente incómoda, pues. Ale, ¿a quién te gustaría tú? Que no escoja el equipo. Tú escoge a quién quieres enfrentar de tu equipo. No, yo no quiero escoger. Para ti, que él escoja a la que él cree mejor, a esa. A ver, Rafael. Ok, Paloma. Perfecto. Paloma, perfecto, no tengo problema. Me enfrento con Paloma. Era Andia. No tengo ningún problema. Bueno, ya está, pero no está. Entonces sería con Paloma. Pero Andia ha ganado todo. Pero tranquila, Ale, escúchame. Entiendo tu frustración. Me parece que es válida. Y me parece bien que la canalices en la competencia. Eso es, que no te gane lo otro. Canaliza toda tu frustración en el juego. Que no te gane lo otro. Porque esto finalmente, lo que siempre decimos, es un juego y venimos acá a divertirnos. Que no te gane la frustración y no la... Bueno, pero me parece que el consejo está bueno para todos, ¿no? Porque en realidad veo que Rose está riendo de... Vale, a mí me da mucha pena que él esté llorando. Y si fuera lo contrario, Rose, de verdad, muchas veces cuando han habido esos temas, yo también he intervenido porque no me gusta que nadie se sienta mal, ¿no? Así sea alguien del otro equipo, ¿no? Yo la retaría a Rosángela, pero la verdad sería una pérdida de tiempo. Así que mejor me voy con Paloma. No. Mira, ¿sabes qué? ¿Y qué puedes esperar de una persona como Rosa? Tranquila, Ale, tranquila. Ale, tranquila. En realidad creo que estás tapando el sol con un dedo. Tú estás llorando porque estás perdiendo y te da cólera que yo te esté ganando. No por Mario Ribaren. Ahora, todo da vueltas. Antes me decía llorona, que no competía. Y mira, ahora estoy ganando porque me estoy esforzando. Así que, por favor, no te frustres. Ahora la llorona eres tú. Bueno, sigamos. Paloma, elige el circuito que tú quieras afuera. Bueno, eso lo va a determinar producción. Así es. Listo. Bueno, ¿aceptas el reto, Paloma? Para empezar, ¿aceptas el reto? No. Yo lo que creo, bueno, conozco a Ale. De hecho, le tengo mucho cariño. También conozco a Mario Ribari. Creo que ella no está en un buen día. Ahora, Mario, a mí también ya me hizo llorar en varias ocasiones. Y yo sé, pero lo conozco. Pero creo que él tiene que entender que Ale no está en un buen día, nada más. Yo puedo entender que Ale no está en un buen día y entendí que se ha molestado por las tonterías que habla Rafael. Pero no me digan que porque grito derecha, porque el juego me exige que grite, yo estoy mal. A mí no me gusta gritar en este juego, me duele la garganta. Yo sé, lo hago porque siento que se cruza mi voz con la de Nicola. Y no me digan que porque yo grité derecha, escúchame, yo estoy mal. No es eso, pero es el tono. A veces necesita una cosita para que nosotras derramemos lágrimas. Y de repente fue eso lo que pasó. Pero yo creo que ustedes son amigos y pueden conversar. Yo le pido perdón a Ale si siente que le grité. Y cuando baje de acá, hablaré con ella y quedaremos una manera de entendernos en este juego. Porque ella no interpreta lo que yo le quiero decir y yo no entiendo cómo quiere que le hable. Bajaré de aquí. Y si vuelve a ver este juego, lo conversaremos y lo haremos mejor, nada más. Bueno. Solamente antes de que se enfrenten, ¿aceptas el reto o no, Paloma? Sí, claro, a mí me encanta competir y a Ale también, así que vamos. Bueno, perfecto. Y una cosita más que quiero decirle a Rafael. Bájale un cambio, Rafa, porque cada rato estás ahí. Sí. Y la verdad que molesta. Bueno. Muy bien, vamos. Se enfrentan Hugo y Fabio. Hugo y Fabio. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Frente, Hugo! ¡Fabio, defende! ¡Ya está! ¡Izquierda, Hugo! ¡Defende! ¡Izquierda, recarga! ¡Ahí, recarga! ¡Vamos, Fabio! ¡Fabio! Hugo se ha puesto a llorar. Se pone 7-7 el marcador. 7-7 el marcador. Capitanes, escojan a su mejor guerrero para definir. Vamos, Fabito. A Fabio,
a Fabio. No, Matías. Ay, que sea mujer, pues, y Fabio... No, han dicho el mejor competidor. Pero Matías, ¿por qué? Es así. Porque han cambiado la regla del juego. Ya, entonces... La vez pasada eligieron a mujeres, ahora a hombres. Le damos el punto, entonces, de una vez. Bueno, está bien, lo aceptamos. Increíble. Fabio, frente a Patricio. Listo, Fabio, va el pato. Neurona, todos se quejan. ¿Por qué se pican si cuando fue la vez pasada fue mujeres sabiendo que nos iban a ganar? Eso? Vamos. Listo, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Voltea, Patricio, voltea! ¡Patricio, voltea, voltea! ¡De frente, izquierda, 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 izquierda! ¡De frente, Patricio, corre! ¡Derecha, derecha, de frente! ¡Izquierda, Patricio, corre! ¡Fabio! Es tan obvio. No importa. Diga lo que digas, Matías, diga lo que digas. ¿Qué pasa, Patricio? A ver, lo mismo que pasó la vez pasada. No me dejaron mirando al tablero. Y la vez pasada le pasó lo mismo también. No, repitieron el punto. A mí también me hicieron lo mismo, me dejaron a un lado. No, te hubieras quejado, te hubieras quejado, pues, Karencita. Pato, yo hoy día pasó y no la dejaron así tampoco. Pero se hubieran quejado. Pero se hubieran quejado, pues, ¿acaso es una norma dejarte así? A ver, vamos a salvar. Vamos a salvar. Vamos a salvar. No, pero no es una, no es una regla. A ver, Mr. G. Un ratito, Alvar. Mr. G. No es una regla. Habíamos quedado que sí. Frente. No. De acuerdo, vamos a verla. No. Habíamos quedado que sí, Pia. No lo hicieron tampoco. A ver. Aquí está la imagen. Paz. Sale directamente Fabio. Fabio. Patricio seguía dando vueltas. Se fue contra la cámara. Y se resbaló. Perdón, mister, a mí me por favor, repita otra vez la figura. Mister, se ha pedido el bar para contar. Ahí está, la última. La última vuelta. Ojo la posición de Patricio. Él tiene que ver su... ¿Es de producción? ¿El de producción? Es de producción. Es error de producción. Siendo el punto decisivo, se repite el punto. Bien. Gracias. Qué alucinante. Por techo lo intento. Qué alucinante. Muy bien. Da igual, igual no, Fabio. ¿No se dan cuenta lo que hacen? No, Alexis, pues, no les pasó con el día de ayer, no entiendo. ¿Hasta cuándo? No, así es. Y pues nosotros robamos los puntos. Dios mío. Pía. Dios mío. Ya tenemos bar, Pía. Ya con eso no se puede reclamar nada. Vamos. Alexis, bájalo. Vamos, 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡De frente, Patricio! ¡De frente, de frente, de frente, de frente! ¡Izquierda, Patricio!